empezar el acto de presentación de One Meditation. Desgraciadamente el autor no nos ha podido acompañar a última hora, pero sí tenemos la suerte de contar con nosotros con Luca Galicia, que es el director del Instituto Dante Alighieri aquí en Italia, perdón, en Italia, en México. Que bueno, para los que no sepan muy bien quién es el Instituto Oficial de Enseñanza del Idioma Italiano y que representa un poco a todas las actividades culturales que hace el Estado italiano aquí, como la Alianza Francesa o el Instituto Goethe alemán. Él es muy amigo del autor, Patricio Pauletti, y antes de estar aquí desde el año 2015 a cargo de la Sociedad Dante en México, pues estudió Historia Moderna en Milán y un máster en Nuevos Medios de Comunicación Digital, ¿no? Y ha sido consultor empresarial y me gusta mucho eso de que digan su currículum, casado y papá de dos hijos. Yo ya voy a empezar a decir, y abuelo de cuatro nietos. Antes me conocía por el marido de, luego ya por el padre de, y dentro de nada por el abuelo. Pero eso precisamente pues es un orgullo. Yo creo que lo mejor es que el experto que sea el que os lo explique, a ser posible con una, no sé si te atreves a hacer una meditación en tiempo real, porque yo creo que las cosas prácticas, una de las cosas que nos gusta en LIT, es que los libros sean realmente prácticos, interesantes y que sirvan para algo, ¿no? No hay nada más triste para un editor invertir un cierto tiempo en desarrollar un libro y que luego pues la gente no lo encuentre o no lo tenga. En ese sentido, lamento decirles que el Sótano, que es una librería que era la responsable de traernos aquí los libros, se han empeñado en el último minuto que no hay que irlos a comprar allí, pero de todas formas, tú tienes 5 o 6, o sea que por lo menos los que se puedan hacer aquí a 200 pesos o no sé qué, pues para que los pueda comprar aquí, que sea más fácil, pues se los tienes de cada día, pues estupendo, ¿no? Oye, y sin más, en manos de Luca. Muchas gracias por la presentación. Le agradezco mucho a Marcelino y obviamente a la editorial de la cual es fundador y CEO. Me gustaría, antes que nada, gastar dos palabras hablando del autor, porque yo estoy aquí por varias razones, pero la principal no es que escribí el libro. Entonces, hablamos un poco de Patricio Pauletti. Patricio Pauletti en Italia, en Europa en general, es conocido como un escritor, un entrenador, un coach. Una persona que se ha ocupado durante mucho tiempo de su vida de ayudar a otras personas a alcanzar sus metas, a mejorarse, superar sus límites, ser mejores. No solo a personas, también a organizaciones, también a instituciones públicas. Por el otro lado, está haciendo también un gran trabajo con su fundación en relación a varios temas de interés social para toda la humanidad, como puede ser, sobre todo, la educación de los niños que tienen problemas sociales y económicos, claro, pero de los niños en general. Esto se conecta, el tema de la educación, a la investigación en neurociencias, de la cual parcialmente también sale este libro. ¿Por qué? Porque este libro, a pesar de ser un libro sobre la meditación, que es un tema que trae consigo toda una gran cantidad de referencias, de imágenes, de ideas, ¿no? A las cuales todos tenemos acceso, sencillamente si nos ponemos en internet, o porque nos contaron, o porque vimos. Pero entonces este tema de la meditación, así como se propone en este libro, es un tema que está muy conectado con el funcionamiento de nuestra mente y a nivel más general con nuestro conjunto, ¿no?, humano. Bueno, entonces me ha gustado empezar hablando del autor.
que ha venido a México, hemos tenido la suerte de tenerlo aquí ya un par de meses, este año también en el verano, pero como digamos, es un hombre bastante con muchas tareas, no ha podido estar aquí. Desafortunadamente en este extraordinario marco de la fin de Guadalajara. Bueno, pues, dicho esto, yo les voy a platicar un poco sobre el libro, ¿no? Algunos de ustedes ya lo leyeron, de los que están acá. Qué bueno. Pues entonces, así les voy a hablar un poco de lo que es el libro, así quizá les va a dar la gana de comprarlo, empezar a usarlo, porque como justamente nos recordaba Marcelo, eso es un tema práctico, ¿sí? Me escucha a todos bien hasta el fondo, ¿verdad? Lo acerco un poquito. Entonces, OM, el título del libro aquí, es la idea de la meditación de un minuto. Entonces, la idea es que yo puedo aprender algo, una técnica, a meditar, pero nada más invirtiendo un minuto. ¿Alguien de nosotros puede decir que no tiene un minuto en su vida? Nadie lo puede decir. ¿Están de acuerdo? Todos tenemos un minuto que podemos dedicar en nuestra vida a hacer algo. ¿Sí? ¿Lo tenemos? A veces gastamos innumerables minutos en el tráfico, esperando un semáforo, en una sala de espera, ¿sí? Esperando que el Oxxo tenga sistema. ¿Sí? Entonces, en este momento, un minuto puede volverse mi más grande y fuerte herramienta. Si yo sé, justamente cómo hacer. Entonces, el libro, en su esfuerzo de síntesis y de simplificación, ¿sí?, da 5 pasos para lo que es la meditación. Para lo que es aprender el método. El primer paso, los pasos están conectados a la mano. El primer paso. Ok. Eso significa también, ok, estoy bien, ¿no? Entonces, todo empieza con poderse uno decir a sí mismo que está bien. ¿Por qué? Porque se ha podido regalar un minuto. Se ha podido conceder el lujo de, durante un minuto, alejarse solo un minuto. De todo el torbellino de la vida cotidiana de todos los días. Entonces, en este minuto que yo me regalo, bien puedo decirme, ok, va muy bien, porque finalmente me he regalado un minuto. Todos los demás miles de minutos de mi día, a veces ni siquiera sé a dónde los he gastado, pero este minuto es mío. Entonces, ok, estoy aquí, por lo menos este minuto. Entonces todo empieza muy bien, porque en este minuto, finalmente yo me puedo relajar un poquito, por lo menos. Después de este minuto, pasamos al segundo dedo. Este dedo, el índice, naturalmente indica hacia arriba. ¿Sí? Hay un cuadro hermoso, la escuela de Atenas. ¿Lo han visto? Del Renacimiento italiano. Un dedo hacia arriba, un dedo hacia abajo. Pero bueno, es historia del arte. Nosotros nos quedamos con el dedo hacia arriba, que es la idea de mirar hacia arriba. Muchas veces, en mis minutos, yo no miro hacia arriba. ¿Por qué? Porque todo el torbellino, todo lo que tengo en la cabeza, todo lo que tengo que hacer, me arrastra hacia abajo. ¿No se han algunas veces encontrado caminando que solo miran hacia abajo? Por ninguna razón en especial, porque están hacia abajo. Están atraídos. ¿Se han dado cuenta de esto? ¿Sí?
ya lo ha notado. Espero que no se haya caído mientras lo notaba. O mientras no lo notaba, que es más fácil. Entonces, este dedo nos indica que yo necesito llevar mi mirada hacia algo diferente, distinto de lo que atrae mi atención durante todos los otros minutos de mi vida. ¿Y qué es esta cosa nueva, distinta? Una idea, una prefiguración, que es una idea clave de mí. Una nueva versión de mí mismo. Posiblemente mejor. Una versión, dirían hoy en día, 2.0. O 3.0, dependiendo, ¿no?, de qué nivel de tecnología manejamos. Entonces, es posible para mí producir y mirar y enfocar una mejor versión de mí mismo, de la que hoy en día encarno. ¿Sí? Eso es el segundo paso. Yo voy a enfocar una mejor versión de mí mismo. Y llego ya al tercer dedo, que está justamente en el medio, ¿no? Es el medio. Este dedo es el más importante porque está en el medio del camino. Este dedo está representado en el método por 3D, que son 3 palabras. La primera es desapego. De hecho, yo estoy bastante apegado a muchas cosas en mi vida. ¿Están de acuerdo? ¿A qué estoy apegado? A mis efectos, a mi trabajo, a mis hábitos, a cosas materiales. ¿El celular? El celular. El celular. Sí, estamos apegados a muchas cosas. Yo estoy apegado a y estoy identificado con muchísimas cosas. Las que han nombrado y hasta todas las que puedan pensar. Estos apegos son los que yo tengo que combatir, entre comillas, de una forma sencilla, recordándome que yo quiero ser una mejor versión de mí mismo. El punto 2. Y entonces puedo desapegarme un momento de todo lo que tengo que hacer, de todo lo que me captura, atrae mi atención durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque he decidido regalarme un minuto. Eso es todo. Entonces, durante este minuto yo puedo desapegar. ¿Qué va a pasar si durante un minuto no estoy pensando en mi pareja, en mis hijos, en mi trabajo, en mi coche? No sucede nada. ¿Están de acuerdo? Durante un minuto. Si voy a soltar todo esto durante un minuto, cuando regreso lo vuelvo a encontrar. ¿Están de acuerdo? Entonces no me voy a perder nada. Entonces, si puedo conceder un minuto. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Segunda D, distancia. ¿Distancia de qué? ¿De qué cosa? De las emociones negativas que todo este apego me produce. Porque yo estoy estresado, se dice hoy en día. Hasta aprobaron una ley, ¿no?, para luchar en contra del estrés en las organizaciones. Aquí en México lo saben, ¿no? Entonces, significa que hasta un gobierno se ha dado cuenta que el estrés es un problema de la humanidad en este momento histórico. Entonces, yo necesito tomar distancia de mis emociones. Distanciar un poquito y ver que finalmente no tengo razón para expresarme tanto. Por lo menos durante este minuto. Después, si quiero volverme a estresar, no hay ningún problema. Nosotros solo hablamos de este minuto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es gran cosa. Lo puedo hacer. Tercer D. Determinación. Yo, primero, soy determinado a alcanzar qué cosa.
versión del mismo que ya establecí para eso. Por otro lado, yo quiero ser quien determina hacia dónde voy. Y no ser quien es determinado por las circunstancias, las influencias externas. ¿Se entiende? Entonces, no determinado. Determinar. ¿Sí? Con una dirección, con un objetivo. Bueno, ya llegamos al cuarto punto. Cuarto de anular. Mejor lo enseño de este lado, porque el anular, como pueden notar, aunque es un dato importante, porque desde la antigüedad han considerado que es el dedo donde yo puedo mantener una promesa, un compromiso. ¿Están de acuerdo? Porque supuestamente está conectado con el corazón. Yo no lo sé, pero el anillo sí lo tengo. Entonces, aquí hay una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Es que yo puedo hacer dos cosas: resistirme y rendirme. ¿A qué tengo que resistir? A mis límites, que ya finalmente los conozco. Y empiezo a conocerlos hasta que he establecido una imagen, una prefiguración de la mejor versión de mí mismo, a donde estos límites, por lo menos un poquito, están superados. ¿Están de acuerdo? Entonces yo necesito hacerme una promesa que voy a resistir un poquito a mis límites y voy a rendirme un poco más a la mejor versión de mí mismo. ¿Cuánto? Poco. El tiempo, ¿sí? No es gran cosa, yo creo que todos podemos hacerlo, ¿están de acuerdo? Entonces ese es el acuerdo. Yo resisto a mis límites, un poquito, y me rindo a la mejor versión de mí, un poquito. Si resisto un poquito a los límites, me acerco un poquito a la mejor versión de mí. ¿Estamos de acuerdo? Las dos cosas justamente van de la mano. Bueno, pues sí, cuando he llegado a este punto, el último dedo, el más pequeño del meñique, llega naturalmente, porque ya entiendo que tengo que hacer pequeñas acciones cotidianas para alcanzar la mejor versión de mí. ¿Y cuál es la primera acción cotidiana que puede hacer? Un minuto. Es pequeño, un minuto, ¿están de acuerdo? Entonces, no es una gran acción. Lo puedo hacer. No puedo hacer. No puedo hacer un minuto. Me tiene que decir que sí, porque sí. Se puede decir que no puede ni un minuto. Ajá. Puede, podemos. Pues entonces, ya está la pequeña acción. Después, por supuesto, porque a veces es mejor aclarar hasta las cosas más sencillas. Es claro que un minuto es un consejo no vinculante, en el sentido que yo puedo hacer más de un minuto. Puedo, por ejemplo, al principio dedicar un minuto a cada dedo. Después, cuando ya me vuelvo, ¿no?, experto en la técnica, puedo hacer un minuto con todos los cinco pasos, un gato. En el tráfico, ¿no?, cualquier situación que usted pueda imaginar. Ese es el minuto. Entonces, si Marcelino no quiere añadir nada, vamos a intentar hacer un de técnica juntos, ¿sí? Yo los ayudo, los acompaño en la técnica. ¿Están dispuestos? Sí. ¿Se quieren comprometer? Sí. Un minuto. Solo. Después, si no es exactamente un minuto, me van a perder.
perdonar será 1 minuto y 10 segundos. Después de la técnica, cuando todos estamos más relajados, ya estamos relajados, pero más. ¿Cuánto más? 1 minuto más. Podemos ver si tienen preguntas, siempre si estamos adentro de los tiempos. Mis amigos aquí me van a recordar. Ok, ¿listos? Les informo que tendré que encender el objeto mágico aquí. Yo veo que mucha gente está súper dispuesta a hacer esto, o sea, que vienen entrenados y que saben. Para los que no estamos tan entrenados y no sabemos, y hasta te diría yo que somos un poco incrédulos, explícame qué tengo que hacer durante este día. Porque me has explicado los dedos y tal, pero tengo que estar pensando en qué. En nada. En nada. Es lo más difícil. No. Ya entiendo. A ver, para los que somos muy torpes, debe ser cuestión de la edad. Explícanos un poquito cómo se hace esto. Sí. La organización, no sé. Vale. No hay mayor conocimiento previo necesario. Ahora, lo que vamos a hacer es que yo nada más voy a hablar. Y ustedes, ¿sí? Lo que voy a hacer es que yo voy a hablar y los voy a conducir, ¿no?, en la práctica. Y ustedes todo lo que tienen que hacer es intentar relajarse y escuchar. Más sencillo creo que no se puede. Ok, entonces todo empieza con encontrar una posición cómoda. ¿Están de acuerdo? ¿Reconocen ustedes cuál es una posición cómoda para ustedes? Bueno, yo les puedo ayudar también en esto si quieren. Una buena posición sería, sencillamente, primero mantener la columna vertebral derecha, desde el posible. Si después se logra no cruzar ni piernas ni brazos, bueno. Si te das cuenta que tienes algo que te aprieta, que te molesta, un cinturón, algo, las gafas, te los puedes quitar. ¿Ok? Eso es todo. Y ya empezamos. Haz un respiro lento y profundo. Deja que los ruidos de afuera se alejen. De los internos te vas a dar cuenta hablando. Inspira y expira. Expirando, concéntrate en una nueva imagen de ti mismo. Así como deseas volverte y ser. Y en cada caso, como quieres que te vea el mundo y ti mismo. Define con claridad las nuevas calidades que delinean perfectamente tu nuevo ti mismo. Si quieres, te ayudo con unas palabras. Podría ser concentración, productividad, creatividad, escucha, comprensión y todas las otras que puedes encontrar. Ahora, durante 60 segundos, no más, vamos a practicar juntos la meditación. Haz un respiro lento y profundo. Y lleva toda tu atención a la respiración. Percibe cómo el aire entra a través de tu nariz y se difunde en todo tu cuerpo.
quédate con tu respiración y con la imagen de nuevo ti mismo. Haz otro respiro lento y profundo, inspirando, relájate. Si quieres, hazlo ahora. Haz otro respiro lento y profundo, y relájate. Lleva tu atención a los hombros, relájalos. Lleva tu atención a tu postura. Quédate concentrado. No te distraigas. Si quieres, puedes cerrar tus ojos. Y durante este minuto, todo entero, durante este solo minuto, quédate contigo mismo y con tu respiro. Palmear de manos te indica que empiece el minuto. Inspiro, expirando, vuelvo presente a este lugar. Entonces, ¿cuánto es largo un minuto? Nada. Muy bien. ¿Cómo les fue? Relajadas. Preguntas. ¿Cómo? Muchas gracias por compartirlo. Y yo tengo una duda. ¿Cómo podemos alejar los pensamientos en ese momento? No se puede. Mira, tú considera que hay un espacio, ¿no? Adentro. Un espacio. Depende todo de dónde está tu atención. Tu atención está en escuchar los pensamientos, de los cuales yo me doy cuenta después de un tiempo, porque al principio solo tengo tensiones físicas, me doy cuenta solo de las tensiones físicas. Esto ya es más técnico. Cuando yo empiezo cualquier técnica de meditación, apenas logro un poquito relajarme, me doy cuenta que estoy tenso. Que esa es la verdad. Yo normalmente no me doy cuenta, porque nunca intento relajar. Después de haberme dado cuenta que estoy tenso, de haberme empezado a relajar un poquito, empiezo a darme cuenta que mis pensamientos son un cine infinito que nunca termino. Sigo siempre pensando, asociando, imaginando cosas. Pero entonces, si yo mantengo mi atención sobre los pensamientos,
solo habrá pensamientos. Pero eso no se puede apagar. Yo tengo que enfocarme en otra cosa. Hasta que los pensamientos son un ruido ambiental, como lo que hay afuera. Entonces yo me puedo ocupar de hacer otra cosa, ya no me molesta, casi no me doy cuenta. Como muchas veces en mi vida, hay cosas de las cuales me olvido. Ya no me doy cuenta, pero están ahí. ¿Y en qué me tengo que concentrar? En tu minuto. Porque el minuto tiene un recorrido. Y si yo sigo el recorrido, ya no hay pensamientos, hay recorrido. Entonces podemos contar las orejas. Eso cuando tienes que dormir. No tienes que contar, tienes que seguir el recorrido. ¿Qué es? ¿No? Uno, estoy aquí, estoy bien, me relajo. Dos, ¿cómo quiero ser? ¿Cuál es mi mejor versión de mí mismo? Esta, perfecto. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Ser así? Ok, bien, muy bien. Desapego, distancia, determinación. En el momento en que recorro las tres palabras, yo me doy cuenta de mis apegos, me doy cuenta de mis identificaciones, me doy cuenta que quizá no estoy determinando dónde quiero ir. Soy determinado por los estímulos externos accidentales. Y entonces puedo recordarme, ah, no, pero yo no quiero esto. Yo quiero resistir a mis límites y rendirme a mi mejor versión. Después, ¿qué voy a hacer para esto? Voy algo diferente. Quizá voy a hacer otro minuto al rato porque me hace falta. Ya ha pasado un minuto y durante este minuto los pensamientos, ¿quién sabe dónde estaban? Los pensamientos me ocupan cuando yo me distraigo. Pero hay que hacer. A ti. Por ejemplo, las frases que tú, las palabras que tú usted utiliza, desapego, distancia, determinación, ¿a qué nos referimos en concreto? O sea, despegarme de lo que me hace bien, de lo que me lastima, ¿de qué? No, aquí estoy apegado. No, pero no es broma, es muy serio lo que digo. Tenemos que entender el apego. El apego es una falta de perspectiva. Es una falta de perspectiva, ¿se entiende? Si yo estuviera pegado al muro, ¿qué podría haber del cuarto? Nada. Solo el muro. Ni siquiera puedo enfocar, ¿no? Estoy demasiado cerca. Estoy apegado. Entonces, cuando yo estoy apegado a cualquier cosa, ya no puedo enfocar nada. Por eso, después del apego, viene la distancia. Que yo antes estoy apegado. Entonces, no tengo enfoque, perspectiva. ¿Sí? Entonces, todas las cosas de mi vida me golpean. Sucede lo mismo en los negocios. Igual. Cuando yo no tengo visión, perspectiva, va a andar mal. Entonces, primero tengo que desapegar. En el momento que me desapego, me doy cuenta del apego. Ya, mira, estaba pegado a esto, a mi pareja, mi familia, mi trabajo. Son las cosas de siempre, todo el mundo. No hay una película, una serie que no hable de los apegos. Entonces no estamos aquí hablando de los apegos. Entonces después llega la distancia. ¿Cuánta distancia? La distancia necesaria y suficiente a poder determinar dónde quiero ir. En este cuarto, ¿no? Una vez que me he desapegado del muro, puedo que... ¿Cuánta distancia necesito para determinar dónde está la salida? La distancia necesaria es suficiente para ver todo el cuarto y determinar dónde está la puerta.
¿Se entiende? Esa es la distancia que yo necesito. La distancia necesaria y suficiente para determinar a dónde quiero ir. Porque si yo no tengo esa distancia y solo tengo apego, yo no puedo determinar. No, no quiero ser lugar. No. ¿Sí? Solo faltan 10 minutos. No, es broma. Involucra también parte de lo que viene siendo el carácter de la persona. Este es todo otro tema mucho más complejo. Ahora, nosotros tenemos que empezar con un minuto. Después de que este minuto se ha vuelto parte de mi vida, y la verdad no es un gran esfuerzo. ¿Por qué? Es minuto. Después se podrán hacer muchas cosas, pero con algo tengo que empezar. Más sencillo, Paulet, no se lo podía hacer. Me está diciendo, un minuto. Empieza con un minuto. No, pero yo. Empieza con un minuto. Pero yo quisiera. Pero empieza con un minuto. Ok. He empezado con un minuto. Y ahora, 2 minutos. Y hacia adelante. No es broma, es serio. Es gradual. Bueno, aquí no hablo como editor, sino sencillamente como un participante más, ¿no? Lo que yo estoy tratando de entender, y, pero puede ser que esté equivocado, pero por ponerlo con otras palabras, a ver si eso ayuda, ¿no? Yo lo que creo es que el reflexionar un minuto o un tiempo al día, pues es algo bueno, ¿no? O sea, preguntarte a dónde voy, ¿no? Porque muchas veces vamos y no sabemos a dónde vamos. Entonces yo creo que el dedicarte un minuto a decir qué quiero, a dónde voy, pues es bueno. Hay un paso segundo que para mí es muy importante, pero debe ser muy complicado. Yo creo que la primera vez que lo haces, pues lo logres resolver, que es la visualización de tu mejor yo. Pues la verdad, yo no he visualizado nada más que a ver si se callaban todos los que estaban en el pasillo, me imagino, y con el tiempo pues te puedes abstraer un poco. Y te puedes imaginar cómo te gustaría ser, pues a lo mejor más tranquilo si eres muy nervioso, o al revés, pues con un poquito más de carácter o de ambición si eres muy apagado, ¿no? Entonces yo creo que ahí es empezar a pensar tú, ¿cuál es tu mejor yo? ¿Cómo te gustaría ser? Luego, pues el siguiente paso es, ¿cuáles son esas cadenas que me, o sea, esos apegos yo los veo como cadenas que me impiden volar a ser el yo que quiero ser, ¿no? Entonces, claro, pues si quiero ser un poco más activo, pues entonces tendré unas cosas que son las que tengo que evitar, ¿no? A mí es lo que hasta ahora he entendido, por si os sirve de algo. No, pues un último paso que es intentar dar un pequeño pasito. Vale, pues si al final lo que quiero es ser más activo, pues voy a ver cómo soy más activo y qué pasito doy. Pues mira, no me callo la próxima vez. O en fin, lo que sea. Eso es lo que yo he sacado, pero que a lo mejor estoy totalmente en absoluto. Es exactamente eso. De hecho, en el libro viene también la técnica de la prefiguración, que es la técnica a través de la cual yo puedo empezar a determinar, establecer la mejor versión de mí mismo, ¿no? ¿Cómo lo hago? A través de la prefiguración. Pero el libro es muy breve, sintético, pero también bastante, con bastante contenido, digamos. Acabo de entender lo que quiere Lucas, no te lo puedes explicar todo ahora, porque tenemos que venderlo. Esto siempre. Porque todo empieza con un minuto. Una pregunta, cuando yo empezaba a meditar, que todavía no sé, sudaba mucho. Ya ahora trato de meditar con respiración, pero
probablemente me enfocaba mucho, me pensaba, no sé, acababa mojado. ¿Y ahora ya? Ahora ya no, porque trato de hacerlo con respiraciones. Trato de entrarme a mi cuerpo, como ir caminando, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies, pero ya con respiraciones que voy bajando, ¿verdad? Mis ojos, mi nariz, mi garganta, mi corazón, mis intestinos, mis piernas, y luego regreso. Pero al principio sudaba mucho, y terminaba mojado. Yo no soy de hecho maestro de meditación, pero me gusta recordar la frase final que viene al final del libro, si puedo. Que es un poco la esencia del libro, que dice: meditar no es cerrar los ojos, es abrirlos, que significa darse cuenta de las cosas. Entonces yo, haciéndolo, me voy a dar cuenta de más cosas, quizá también porque estoy sudando. ¿Se puede meditar con los ojos abiertos? Sí, pero eso es simbólico, ¿no? Es metafórico, digamos. Uno puede meditar con los ojos cerrados o abiertos, no es tan importante. Cerrarlos ayuda a interiorizar. Mantenerlos abiertos ayuda a no interiorizar demasiado. Después cada uno encuentra su equilibrio. Pero aquí el tema no es técnico, es simbólico, metafórico. Meditar no es cerrar los ojos, o sea, apagarse. Este es un día diferente, a donde la idea de meditar es abrirlos, o sea, darse cuenta de más cosas. ¿Se entiende? Y todo en un minuto. Muchas gracias. Thank you.